10 suculentas de color rojo más increíbles. Existen tipos de suculentas que nos cautivan con la combinación de tonalidades, sin embargo, algunas van cambiando de acuerdo con la temperatura, el clima, la iluminación, la fertilización e incluso el sustrato. Ahora bien, las suculentas rojas son plantas divinas. Además, estas crean un ambiente amoroso, tierno, adorable y pasional. También funcionan como elementos de la suerte, atrayendo a esa persona que le hace falta a tu vida. Número 1. Crassula capitella. Es una planta suculenta perenne nativa de Sudáfrica, aunque hoy se cultiva por todo el mundo. Las hojas crecen apiladas y son más grandes en la base, formando una especie de roseta. Estas hojas son de color verde intenso, pero se tornan rojizas con la luz del sol. Florece en verano y es de naturaleza bienal, es decir que las flores aparecen cada 2 años. Estas flores son generalmente pequeñas con pétalos formando una estrella y una mezcla de colores blancos, rojizos y rosáceos. Tiene unos cuidados sencillos, para empezar necesita un riego muy ligero, también un sustrato especial para suculentas acompañado de gravilla. Necesita bastantes horas de luz, pero puedes tenerlas en semisombra. Se reproduce fácilmente a través de un esqueje de tallo o una hoja. Número 2. Echeveria pulvinata. Es una planta suculenta originaria de México, en forma de rosetas de hojas muy bellas, conocida también como planta de peluche. De color verde durante primavera, verano, otoño, invierno. De coloraciones rojizas en los extremos de las hojas en función de la luz que reciben, tiene un desarrollo tapizante. Tiene unos 10 centímetros de diámetro, poco ramificada, con hojas recubiertas de finos pelillos que le dan una apariencia polvorienta más visible con la edad. Posee flores que nacen de inflorescencias en racimos, de color rojo a amarillo, de 2 centímetros de diámetro y sus frutos son comestibles. Necesita al menos unas horas al día de irradiamiento solar. Esta planta debe tener un riego poco excesivo, sus hojas no pueden mojarse, entonces necesitan ser regadas solo cuando el clima es caluroso. Son fáciles de propagar por separación de retoños o esquejes de hojas a principios de verano. Número 3. Adromischus Marianae. Es una especie muy variable que alcanza una altura de 10 a 15 centímetros de altura, nativa de Sudáfrica. Crece en colinas de granito donde se encuentra en las grietas de las rocas. Es una planta perenne suculenta y de crecimiento lento, subarbusto que tiene sucursales generalmente delgadas y cortas y forma un pequeño grupo de hojas ásperas, verrugosas y casi esféricas semejantes a pasas. Muy variables en color, pero por lo general de color verde o marrón rojizo o púrpura, de hasta 3,5 centímetros de largo. Las flores son de color verde con un matiz rosáceo de unos 12 milímetros de largo. Es una planta que se puede tener en cualquier rincón, ya que es tan pequeña que apenas ocupa espacio. Tiene que tener muy buen drenaje, se puede usar únicamente pómice o arena de río lavada. Necesita un riego escaso, no más de 2 veces por semana durante la primavera-verano y cada 15 a 20 días el resto del año. Multiplicación por semillas en primavera o por esquejes de hojas en primavera a verano. Número 4. Echeveria nodulosa. Aunque es originaria de México, su cultivo se ha expandido a zonas tropicales o subtropicales de los demás continentes.
Se caracteriza por desarrollar tallos verticales poco ramificados de más o menos 10 centímetros de altura, en cuyos ápices se disponen rosetas de hojas carnosas. Las hojas no están muy apretadas en comparación con otras especies del género. Presentan una forma alargada con el ápice lanceolado, son carnosas, miden más o menos 7 centímetros de largo por más o menos 3 centímetros de ancho y exhiben una coloración verde grisácea. Tanto el margen como el resto del limbo foliar presentan líneas rojizas violáceas que les proveen un alto valor estético. Las flores se disponen en inflorescencias que surgen de los laterales de la roseta. Las flores tienen forma de campana o farol y los segmentos de la corola muestran una coloración amarilla pálida o rojiza. Es necesario preverle bastante luz a esta planta para que desarrolle un crecimiento óptimo y la coloración de sus hojas se avive. Requiere un sustrato rico en materia orgánica con muy buena aireación y un óptimo drenaje del agua. Multiplicación muy sencilla a partir de esquejes de hojas o por separación de ramificaciones. Número 5. Sedum rubro tinctum. Originaria de México, es un arbusto pequeño y muy ramificado desde la base que alcanza una altura de unos 20 centímetros. Las hojas son carnosas y cilíndricas, muy densas en la parte alta del tallo. El color de las hojas es verde brillante, cambiando a tonalidades rojizas a causa del calor o la intensidad de la luz. Las pequeñas flores con forma de estrella se encuentran reunidas en inflorescencias en la cima de tallos que se alzan encima del follaje. Posee largos filamentos y 5 pétalos de color amarillo brillante. La mejor ubicación se encuentra a pleno sol, pero permite situaciones algo sombreadas. En estos casos la planta exhibirá un matiz notablemente verde. A la hora de regar esta planta durante la época de calor, es mejor hacerlo en profundidad y luego dejar que el sustrato llegue a secarse para hacerlo de nuevo. Hay que tener un especial cuidado al manipular la planta, dado que las hojas se desprenden de la mata con asombrosa facilidad. La reproducción es fácil en cualquier periodo cálido del año, a través de esquejes de tallo, de hoja o semilla. Número 6. Echeverría Vampire Red Bull Double. Es un híbrido fuera de Corea del Sur. Presenta hojas anchas que son compactas en tiempos de sequía o estrés. Fiel a su nombre, es una de las echeverías rojo sangre más profundas del mercado. Esta suculenta mide aproximadamente 4 centímetros de ancho y mide aproximadamente 2.75 centímetros de alto. Estos tienen una tendencia a extraer la humedad de las hojas inferiores durante el tránsito, pero se estabilizarán rápidamente una vez en maceta. Raíces escasas debido a los estrictos requisitos de importación. Número 7. Hymnocalycium mihanovici. Es originaria de Paraguay, Bahía Negra, en los límites con Brasil. Tiene un crecimiento individual con un tallo esférico de color verde grisáceo, a menudo rojizo por el hacinamiento de la planta. Alcanza una altura y diámetro de 3 a 5 centímetros. Las habituales 8 costillas tienen muescas en los bordes y son estrechas. Las flores de 4 a 5 centímetros de largo, en forma de embudo o de campana, son de color amarillo oliva pálido. Prefieren semisombra en los meses más cálidos. Estas plantas han de permanecer siempre en el cuarto de estar a una temperatura mínima de 10 grados centígrados. Requieren un suelo algo ácido, por lo que no debe dejarse que éste llegue a alcalinizarse por el uso de aguas calcáreas. Número 8. Calanchoe luciae.
Es nativo de Sudáfrica, crece en áreas abiertas, en céspedes pedregosos o en laderas semidesérticas. Se caracteriza por un tallo grueso con entrenudos cortos que lleva hojas grandes y opuestas y apéndices en forma de oreja de Mickey. Tiene grandes hojas en forma de paleta que generalmente obtienen un color rojo en el borde exterior durante el invierno. Crece hasta una altura de unos 60 centímetros para una anchura de 20 centímetros. La espiga floral es apical, forma tiros florales tan densos que el tallo y las flores blancas forman una columna plateada. Las flores son pequeñas y fragantes, son polinizadas por insectos para producir un gran número de semillas muy finas. Muy tolerante, es fácil de cultivar, pero para que se vea bien necesita un suelo con buen drenaje, luz solar brillante y temperaturas que superen los 15 grados centígrados. A este calanchoe le gusta cualquier tipo de tierra, siempre y cuando sea drenante. El método de propagación es por recortes y siembra. Número 9. Echeveria agaboides. Tiene hojas carnosas triangulares de color verde claro con las puntas marrones a rojizas. Crece hasta medir 7 centímetros de altura con una extensión de unos 15 centímetros. Florece en primavera. Las flores son de color rosa anaranjado, surgen en el extremo de una inflorescencia muy larga. Necesitan un ambiente fresco y con luz solar directa. Durante los meses invernales podemos evitar regar las plantas puestas en un sitio con clima frío. Muy bien drenado y suelto, mantillo, turba y arena. Le viene bien también el carbón vegetal troceado o en su defecto bolitas de poliestireno expandido o gravilla muy fina. Se propaga con suma facilidad mediante las rosetas jóvenes que aparecen alrededor de la planta. Asimismo, se puede propagar por medio de las hojas con igual facilidad. Número 10. Aeonium nobile. Es una especie de planta subtropical con hojas suculentas endémicas de las Islas Canarias en La Palma. Es una de las especies del género que tiene las hojas más grandes, algo que la convierte en una planta de lo más interesante por su alto valor ornamental. Además, su inflorescencia es de un color rojo muy llamativo. Sus hojas son obovadas a suborbiculares, carnosas y grandes de hasta 4 a 5 centímetros de largo por 1 a 2 centímetros de ancho. Las flores se agrupan en grandes inflorescencias rojas que salen del centro de la roseta de hojas en verano, entre los meses de junio y septiembre del hemisferio norte. Su altura no supera los 30 centímetros, por lo que es una planta que se puede tener en maceta durante toda su vida. Su fácil mantenimiento hace que sea apta para todo el mundo, independientemente de la experiencia en el cultivo de las suculentas que tenga. Multiplicación por semillas en primavera y verano.